Saúl Luna Vela, vecino del distrito de La Banda de Chilcayo, denunció el abandono en el que se encuentran las calles cercanas a la Casa de la Juventud. Luna Vela dijo que el alcalde Bandino no está atendiendo a los barrios, por lo que la mayoría de calles se encuentran en malas condiciones, afectando la transitabilidad de conductores y peatones. Nos encontramos preocupados, no solamente por, diría yo, por la calle de en el sector Laguna Venecia, sino también en todas las zonas adyacentes donde que tenemos que ingresar con motos, motocars, por las distintas arterias de lo que se llama la Banda de Chilcayo, a sus alrededores, que realmente está totalmente abandonada. No sé, nuestro amigo José del Águila, qué es lo que está pasando con él y que no se da una vueltecita para ver in situ la situación problemática para el ingreso a estas arterias. Todo lo que es La Molina, todo lo que es Victoria Baja, Victoria Alta, Ander Becerras, todo está pero terrible. El poblador señaló que los malos vecinos contribuyen que la situación se vuelva inmanejable. Arrojan sus desperdicios en la esquina de la Casa de la Juventud y eso genera contaminación sin que la autoridad también controle el problema. Es muy lamentable que frente a una oficina tan grande como es la Casa de la Juventud, que pertenece a la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, tenemos la basura hasta por gusto. Yo había puesto ahí con un vecino, habíamos puesto una canastilla para recoger la basura, pero se lo robaron y bueno, ahora los vecinos no esperan que pase el carro recolector. Ponen ahí la basura, dejan una desgracia, la cochinada, da una mala imagen a lo que es esta oficina. Más aún tratándose de ahí que hay varias oficinas que están alojadas en esta Casa de la Juventud. También está ahí el grupo. Finalmente hizo un llamado a la autoridad edil de la Banda de Chilcayo. Aún hay mucho que hacer y el alcalde tiene que trabajar hasta el último día porque para eso fue elegido. Entonces, aparte de ello, la calle está hecha una desgracia y yo creo que hay que ponernos la mano al pecho y ser un poquito conscientes para decir, bueno, yo como autoridad tengo que ver por el bienestar de mi población. Nosotros creemos que todavía a estas alturas del partido hay algo que hacer, refiriéndonos al mal estado de la calle, refiriéndonos al recojo de basura y por ende pues lo demás, creo que poco o nada nos interesa, pero si tenemos que hablar del bienestar de nuestra Banda de Chilcayo, yo creo que como autoridad, primera autoridad, tiene que preocuparse muchísimo.